Hello and welcome to our session, Refresca tu Español Part 3. We are Sebastian and Katharina from Expolingua Berlin, and we are organizing the event series My Expolingua for different languages. Maybe you know it already. We invite the best language teachers, influencers, and polyglots and want to help you to get in touch with them and to keep learning languages. And now we are doing our third edition of a Spanish class and are very pleased to have teachers from Costa Rica, Mexico, and Argentina with us. Hola a todas y todos, also from my side. I am very happy to be here and to welcome you and our teachers. If it is not okay for everyone that we, Sebastian and I, are speaking in English, please write it in the chat. Otherwise, we will keep explaining the rules in English. And don't worry, today's teachers will of course speak Spanish with you, and if you don't understand anything, simply write in the chat and ask them to repeat or to translate for you in English. A short comment about the organization: you can only see and hear the speakers and us, the chairpersons, but we cannot see or hear you, so you are most welcome to participate in to our session per chat. The chat button is at the bottom of your screen. Simply click on it, and please, it's important that you select the option send to all panelists and attendees. And the last thing, the session will be recorded. I have to mention this. And now I want to invite Marcelo from Intercultura Costa Rica. It's one of the warmest countries in the Middle America. Marcelo, the stage is yours. Pura vida. Pura vida, Ekaterina y Sebastián. Hello to everyone. I'm Marcelo from Costa Rica, and I'm going to be your Spanish teachers. We are going to try to do this in Spanish, but if you have questions, hola Jennifer, tell me if you have questions in the chat, okay? Okay, I'm going to share with you my class, and we are going to see what happened, okay? Entonces, we say in Costa Rica, pura vida, to start. Okay, nuestra clase de español hoy se llama Desayuno Típico en Costa Rica. Aquí voy a presentarles a una compañera de la escuela para una actividad. La actividad se llama En la Sola de la Esquina. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Pura vida, ¿qué le sirvo? Quiero desayunar, ¿qué tienen? Ofrecemos desayuno típico, gallo pinto, huevos, tortilla palmeada y café. También hay tamales de cerdo y agua dulce, todo preparado en cocina de leña, muy rico. ¡Mmm! Quiero un desayuno típico con huevos pateados y café con leche. Estoy antojado de un buen café. ¡Excelente elección! Ya casi le traigo su desayuno. ¡Muchas gracias! ¡Con mucho gusto! Ok, chao Carolina. ¡Chao, Marcelo! Entonces, tenemos aquí vocabulario importante cuando ustedes visitan Costa Rica. Por ejemplo, ¿qué tal? Pura vida. Tenemos también desayuno típico. Dice, estoy antojado de, y expresiones como ya casi. Vamos a ver qué significan. We are going to check this vocabulary in our quiz page. Okay, tenemos like Costa Rican or Ticas expresiones. Costa Ricans, we call Costa Ricas as Ticos y Ticas because we say pequeñitico, like little things, and we add the word tica or tico
in the ending of our little words, and that's the reason that they call us ticos y ticas. Entonces, so my question for all of you, what's the meaning of qué tal? ¿Qué significa qué tal? Opción A, adiós. Opción B, ¿cómo estás? Opción C, hasta mañana. Respondan en el chat. Use the chat for answer. Vamos a ver quiénes quieren participar. ¿Qué tal significa? ¿Cómo estás? ¿Adiós o hasta mañana? ¿Quién quiere participar? A ver. ¿Respuestas? Bueno. ¿Qué tal significa cómo estás en Costa Rica? La expresión pura vida. What's the meaning of pura vida? ¿Qué significa? A, muy bien. B, más o menos. C, muy mal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es? What's the answer of pura vida? A, B o C. A ver, estudiantes, voten. Queremos que voten. Traten de votar. A, B o C. ¿No? ¿No hay votaciones? ¿No saben? Ok. Pura vida has a lot of meanings in Costa Rica, but we say muy bien. It's like very good. Ok. Otra expresión tica, otra expresión para comida. Estar antojado o antojada de. What's the meaning of estar antojado o antojada de? Opción A, estar feliz. Opción B, estar cansado o cansada. Opción C, querer comer o beber algo. A ver, voten en el chat. Escriban, write in the chat, A, B or C, please. A, B o C. ¿No? ¿No quieren votar? Ok. Vamos a ver. La opción correcta es la opción C. We say estar antojado de when we want to eat or drink something specific, like I want to drink coffee. Estoy antojado de café. Muy bien. Y la última expresión, ya casi. A ver, traten de votar. Ya casi significa en este momento, pronto o la próxima semana. A ver, voten en el chat, por favor. Ok, ya casi es pronto, exacto, muy bien. But in Costa Rica, sometimes we have the option of ya casi, like could be 2 or 3 days after this moment in Costa Rica. Muy bien, excelente. Ok, vamos a ver por acá. La próxima plantilla que tengo tiene que ver con el vocabulario de la soda. Y vean por acá que tenemos la palabra. Vamos a borrar aquí desayuno típico porque esa la comprenden. Tenemos aquí las palabras soda, gallo pinto, tortilla palmeada, ¿sí? Tamales de cerdo, cocina de leña. Y aquí tenemos huevos pateados. Vamos a ver qué son estas comidas y este lugar. Entonces, ¿qué es una soda? ¿Qué es una soda? Una soda es un lugar pequeño donde las personas van para comer o beber algo. Could be like a little typical or traditional restaurant.
But it's not like a formal with a like big menu restaurant. It's more like familiar restaurant, okay? Soda. En Latinoamérica, en otros países, soda is a drink. Vamos a ver. Gallo Pinto. Gallo Pinto, él quiere gallo pinto, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Gallo pinto es arroz y frijoles mezclados. Y la referencia es este gallo pinto, ¿sí? Este gallo, this rooster, and little red, is the reference of our traditional food, gallo pinto, which is rice and beans mixed. Son arroz y frijoles mezclados con especies y salsa Lizano, que es muy típica. Y muy importante, en Costa Rica, los ticos, nosotros, comemos gallo pinto siempre. Comemos gallo pinto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Entonces, es una comida que los ticos siempre tienen en sus casas y si no tienen en la casa, puede comprar en algunas sodas o también en los mercados. Gallo pinto. Tortilla palmeada. Tortilla, ok, para comer, pero palmeada, ¿sí? Entonces, la acción palmeada con las palmas de la mano. Y el producto es la tortilla, ¿sí? Entonces, tortilla palmeada. También Carolina ofrece tamales de cerdo para Tomás. Tamales son típicos en toda Latinoamérica. Hay muchos países en Latinoamérica que comen tamales y en nuestro caso son de cerdo, pork tamales. Y en Costa Rica tienen una hoja de plátano, el tamal y algunas veces vegetales. Cocina de leña. Cocina típica. Es una cocina antigua, se usaba antes, ahora en Costa Rica son menos frecuentes y tienen fuego natural. Utilizan leña o madera y para cocinar la comida. Cocina de leña. Y finalmente, huevos pateados. Huevos pateados. Es la forma de preparación de los huevos, que son huevos mixtos, mezclados, ¿sí? Y no es el huevo entero frito, sino que es mezclado. Entonces, tenemos la soda o soda, gallo pinto, tortilla palmeada, tamales de cerdo, cocina de leña, y huevos pateados. ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, ahora voy a compartirles una plantilla que es un juego de memoria. Vamos a relacionar el vocabulario que aprendimos. Soda, huevos pateados, gallo pinto, tortilla palmeada, tamales y cocina de leña con el vocabulario siguiente. Necesitan participar en el chat para dar vuelta a los números. A ver, por ejemplo, Devin, you need to tell me pairs, like 1 + 8. Por ejemplo, oh, gallo pinto + 8, café. No, a ver, un juego de memoria, a ver. Tell me pairs of numbers.
2 and 9. 2, tamal de cerdo, Martina. Y 9, no. Okay, Diana, 11 and 12. Huevos y tortilla palmeada. No, a ver, ¿quién más? 4 and 11, Mike. 4, no. 7 and 4. Gallo pinto y tamal, no. 1 and 11. Gallo pinto, oh no, a ver. 7 and 1. Gallo pinto, woo! 1 and 7, 2 and 4. Tamal de cerdo, coco, tamal de cerdo, muy bien. 3 and 8. La soda, el café, no. A ver, tell me more, dígame más. 3 y 9, la soda, la soda. Muy bien. ¿Qué más? Más números. 6 y 10, tortilla palmeada, café, ups. 10 y 5, café, huevo pateado, no. 10 y 11, café, huevos, no. 10 y 8, café, café, excelente, muy bien, café. 8, ya está. 10, a ver, ¿qué más? 18, 11 y 12, huevos y tortilla palmeada, no. Y vamos a ver, 6 y 11, no. 6 y 12, muy bien, Angélica. Y finalmente, huevo pateado, 11 y 5. Janina, excelente, muy buen trabajo, excelente, muy bien, excelente trabajo. Ahora, importante, nada más, like one more minute and then we talk about the Costa Rican school. We use usted en Costa Rica siempre. Usted en Costa Rica es like you. En Costa Rica, el uso del pronombre usted es el más común como sistema de tratamiento entre persona. We use usted for everything. Se usa de la siguiente manera. Usted, like distant treatment, entre like unknown people, like friends that we are not very close friends, amistades, we call amistades, y recién conocidos, people that we recently known. Y tratamiento de cercanía, familia y amigos, parejas y esposos, por ejemplo, novios, esposos. Entonces, mi mamá, usted. El presidente, usted. Mi estudiante, usted. El niño, usted. ¿Sí? En general, usamos usted en Costa Rica, aunque también usamos vos, que también es común en muchos países, en especial en Argentina. Bueno, excelentes estudiantes, muy bien. If you want to enjoy another class from Intercultura Costa Rica, I invite you to sign up for a free next online Zoom class. And when you participate in that class, you can also win a private online class. Just follow this link, www.interculturacostarica.com/free-Spanish-session-on-Zoom. You can take a picture of this page and enter to Intercultura website, Intercultura Costa Rica website. We invite you to visit our website. Oh, okay, I'm going to copy this to the this Zoom to a chat. Yeah. Perfect. Yes, great idea. Well, Costa Rica is in Central America. We are Intercultura and we have two schools, city campus and beach campus. A colonial city, small city. The school is close to the central park, like 5 minutes walking from the central park. And beach campus is exactly in front of the ocean. So we invite you to visit our website
and ask questions about your needs, and you can tell us when do you want Spanish classes or visit Costa Rica also. Well, the time is gone. See you, and it was a pleasure to work with you. Gracias. Pura vida. Now I'm here, I think, yes. Gracias, Marcelo. Thank you so much for this really entertaining and interactive lesson. Really great. I have the feeling that, even I know so much about Costa Rica that I have to go there. So really fantastic. Yeah, I want to... Costa Rica, Sebastian. Yeah, I know. My sister was there already, actually. And it's really so one more motivation for your lesson to go there. Thanks, really. I don't want to lose time anymore and introduce our second teacher. It's Mariana from Spring Languages. She's based in wonderful Mexico. Welcome, Mariana. The East stage is yours. Thank you. Hello, everyone. So I'm going to share my screen. And then, okay, there. I hope. ¿Pueden verla? Hola, ¿qué tal? Perfecto. Muy bien. Bueno, yo soy Mariana. My name is Mariana. I'm from Spring Spanish. Y hoy les enseñaré un poco de frases para cuando tengan que viajar a México o a Costa Rica o a Argentina o cualquier otro país de habla hispana. So today I'm going to teach you Spanish travel basics in case you want to travel to any Spanish speaking country, especially now con la pandemia, with the pandemic, we're obviously thinking about traveling again. So, and learning a language is obviously a journey in itself. So we're going to learn Spanish travel basics today. Vamos a hablar un poco de cómo hablar cuando viajamos en español. Así que lo haremos a través... Oh, not working. There. Okay. We're going to do it through a special method, which is about chunking. So you want to learn Spanish in a very easy and natural way. You should definitely check out the chunking method, which is not worrying about grammar drills or word lists. Instead, we learn by chunks, so word combinations that never change. Combinaciones de palabras que nunca cambian, como, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Those are word combinations that never change. We call them chunks, and this is how we're going to learn today. And before I delve into the topic, I want to introduce a bit about Spring Spanish. And I'm going to tell you, thank you guys for introducing yourselves on the chat. So before I do, I'm going to talk to you about our channel. So you can check out our channel. There are 5 YouTubers. I'm one of them. And we upload different videos, 5 different videos every week about very different topics that revolve around Spanish. Okay, so this is me teaching conjugaciones de verbos regulares, so regular verbs in the present tense, en el presente, en español, and you'll find out on YouTube. Okay, so before we start, let's go over some basic conversation chunks. So let me know in the chat, how do you ask someone, what's your name? Hola, what's your name? How do you say that in Spanish? And then how do you introduce yourself? Very good. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Now there's something I want to point out. In Spanish, remember when you ask a question, when you use question words, you should always use an accent mark. So, ¿cómo? With an accent mark, right? Never forget that, otherwise the meaning changes. Huh? El significado cambia si no ponemos el acento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? That's when you use usted, formal, huh? Like, my colleague Marcelo was teaching you guys this now. Okay, so how do you respond to that? ¿Cómo decimos cómo nos llamamos? How do you say yo me llamo or yo soy? Soy Coco. Very good. Very good. Me llamo. Muy bien. How old are you? That's another chunk. What's the chunk in Spanish?
How do you say, how old are you? ¿Cuántos años? Very good. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Muy bien. What do you do for a living? I think we have German speakers, so I do a bit of German. Was machst du vom Beruf? Very good. Okay. Muy bien. And if you want to slow down the conversation or you want to tell the other person that you don't speak Spanish very well yet, how do you say that? Sorry, I don't speak Spanish very well. This is too fast. Okay, I'm sorry. I'm going to slow down. Disculpe. Very good. Lo siento, no sabes. Okay, no sabes, that's for tú, but we're talking about ourselves. So, no hablo mucho español. Very well, Coco. Lo siento, no hablo mucho español. That's very good. So we're going to look at the answers in the following slide. Okay, so these are basic chunk conversations that you can use in any conversation, not just when you're on the plane. So let's imagine we're on the plane. You're traveling, you're very excited to go to Mexico or Costa Rica or Argentina, and you want to talk to the other person right next to you on the plane, and you say, hola, ¿cómo te llamas? What's your name? And then they're going to respond to you, and then you're going to say, yo soy Mariana, or yo me llamo Mariana, I'm Mariana, and you want to know how old they are, ¿cuántos años tienes? Or ¿cuántos años tiene? If you want to use usted, like Marcelo taught you right now. And then you want to know what they do for a living. ¿A qué te dedicas? Huh? And then we have disculpa or disculpe. You could also say lo siento, like Coco told us, or Martina. No hablo mucho español. So no hablo, that's me. No hablo mucho español. And you can just learn this by heart. Pueden aprendérselo así, la frase completa, no hablo mucho español, sin tener que preocuparse por ¿cómo conjugo hablar en el presente primera persona? Hablo. Ah, pero si digo, no hablo mucho español, I don't speak Spanish very well, we're all set. We can just say, tell the other person, we don't speak Spanish very well. Okay? Okay, now if you want to make a request, I'm going to move this over here because I can't see very well. So if you want to make a request and you want them to slow down, like someone said just now that it's a bit too fast for me. So, ¿pudieras hablar más despacio, por favor? Could you speak Spanish more slowly, please? So, the chunk here is ¿pudieras hablar? Huh? Now, we were just looking at questions like ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Those are question words. But Spanish allows us to make questions without question words, like in this case, using two different verbs put together. ¿Pudieras hablar? Huh? And then we also have, ¿pudieras repetirlo? Could you repeat it? ¿Hablas inglés? If you want to switch into English, or ¿hablas alemán? If you want to switch into German. That's basically, it's very rare for someone in the Spanish-speaking country to speak German, but you might find someone. ¿Podemos continuar en inglés? Could we speak in English now? So these are all chunks that you can learn them by heart, without having to worry about conjugations or grammar rules. You can just learn them as they are, and you're good to go to have a person switch into English or into another language, or to have them slow down. So if you want to tell me, like you did just now, how should I, you were just saying it was a bit too fast just now, me speaking. So how would you ask me to slow down? Tell me in the chat. Okay, so our plane has landed and we want to know where to get our luggage or where to get some cash, dinero, or where to get a taxi, huh? So these are all questions, son preguntas que podemos hacer para saber dónde encontrar algo, okay? Where can we find something? So, disculpe, ¿dónde recojo mi equipaje? Recojo, that's how you want to know where to collect your luggage. And you can just learn it as is. ¿Dónde recojo mi equipaje? Huh? You want to know where's an ATM? ¿Dónde hay un cajero automático? Or ¿dónde hay un banco? ¿Dónde hay un centro cambiario? Huh? Where's an exchange? Where's a money exchange center?
So we can see there's a pattern, right? Donde recojo, donde I, and that will always be the same every single time. So you can just learn that and then use whatever it is you want to find. Pueden decirnos lo que sea que quieran saber dónde está. Un banco, un centro cambiario, un cajero automático. Hello, greetings from Nigeria. Hello, greetings from Mexico. And then if you want to know where to get a taxi. So we don't say in Mexico, that's something you should really know. Es algo que deben saber en México. Decir dónde cojo un taxi might get you into trouble. Los puede meter en problemas. Un bancomat. Bancomat, we don't say bancomat, at least not in Mexico. Maybe my colleagues from Argentina and Costa Rica can respond to that question about their particular countries. Quizás de Costa Rica y Argentina puedan decirnos cómo lo dicen. En México no decimos bancomat, decimos cajero o cajero automático. Mm-hmm. And about a taxi, I was telling you, we don't say in Mexico, donde cojo un taxi, that might get you into trouble. We call that albur. So it's a wordplay with a sexual connotation. So you don't want to say that. So we say, donde tomo un taxi, o donde puedo tomar un taxi. Okay, so you can learn all these questions using the question word donde, and then ask whatever it is you want to know where it the location of some cajero automático en Costa Rica también. Okay. Now, while you're on the taxi, cuando estamos en el taxi, en mi experiencia, los taxistas, taxi drivers, are very good at telling, recommending stuff, especially restaurants. Saben decirnos dónde que visitar o dónde ir a comer, restaurantes. Pero ¿cómo podemos saberlo? ¿Qué hay que preguntarles? We could say, ¿qué me recomienda visitar? There's a question word. What would you recommend that I visit? ¿Qué restaurante me recomienda? Which restaurant would you recommend? ¿Cómo ha estado el clima? How has the weather been lately? So again, these are all chunks you can ask in this specific situation where you want to ask a taxi driver or a local where should you go to or which restaurant to visit. Okay, now we're gonna have a bit of a conversation about food here. So when you're at a restaurant, let's say you ya fueron al restaurante que recomendó el taxista, you went to the restaurant that the taxi driver recommended. The waiter or waitress is going to ask you another chunk. ¿Qué desea ordenar? What would you like to order? And if you want to tell them to eat, de comer. That's something you're always going to say. De comer quisiera. And then whatever food you have a craving for. For instance, we have pozole, which is the first picture. Then we have tacos de canasta, which is the picture in the middle. And then we have flautas, like flutes. Huh? Those are three very typical Mexican dishes. Son platillos mexicanos típicos, muy ricos, que deberán probar si vienen a México. You should definitely try them if you ever come to Mexico. And then to tell the waiter or waitress what you have, when I have to for drink, you say, de tomar quisiera una limonada. Okay, to drink, I'll have a lemonade, please. And then the last part, when you have to pay, which is the saddest part when going to a restaurant, is how do you ask for the bill or for the check? We say, disculpa, me traes la cuenta, por favor. Sorry, could you bring me the bill or the check, please? Okay? Now, these are lifesavers. Esto nos va a salvar la vida en un restaurante. Salvavidas or salvar la vida. Huh? If you are allergic to something, you have an allergy to something, we say, soy alérgica, if you're a woman, like me, si eres mujer como yo, or soy alérgico, if you are a man. And then you say whatever it is you are allergic to. So, soy alérgica a las nueces, por ejemplo. I am allergic to nuts. Soy vegetariana, or soy vegetariano, if you're vegetarian. Soy vegana or soy vegano if you're vegan. And if there's something you don't want in your food, if si hay algo que no quieres en tu comida, por ejemplo, queso, si eres vegano, you say una ensalada sin queso, without
cheese, a salad without cheese, okay? Now, let's go over, these are the 7 most important Spanish chunks for travel. So let's see if you can respond in the chat below. So if you wanna ask someone to slow down, si quieren decirle a alguien que baje el, la velocidad de cómo habla, how will you say that? So number one, pudieras blank hablar más despacio. Very good. You got that chunk first, Helen. Very good. Hablar, huh? Hablar, what else, Mike? We're missing something. Nos falta algo. Repetirlo, that's number two. Very good, Angélica. Puedes repetirlo. Could you repeat it? Repetirlo, Mike. We're missing that last part. Repetirlo. Puedes repetirlo. So whatever lo refers to whatever it is the other person is saying. Okay. Lo se refiere a lo que la otra persona dice. Repetirlo. Puedes repetirlo. Could you repeat it? And that's always going to be the same. Siempre será igual. Puedes repetirlo. Number three. If you want to know where to collect your luggage, si quieren saber dónde recoger el equipaje, what's the chunk? ¿Dónde recojo? Very good. ¿Dónde recojo? With the accent mark. Great. Con el acento. Muy bien. Recoger. Recoger con G. With a G. Con G. ¿Dónde puedo recoger? ¿O dónde recojo? Muy bien. Very good. Hablas más despacio, puedes repetirlo, Chrissy, repetirlo. ¿Dónde recojo? Muy bien. Number four. If we want to know, ¿dónde hay? Where can I find an ATM? Muy bien. ¿Dónde hay? Muy bien. And if there's, if we want to know a bank, who can write the whole sentence? ¿Dónde, where can I find a bank? You can write that. Where can I find a bank? How do you say that in Spanish? Okay, Angelica is going, yeah. ¿Dónde hay un banco? Very good, Coco. Very good. Now, Coco, that's just, you're just missing a tiny part of the question. Coco, te falta una parte en la pregunta y también a Anya. El signo de apertura. Spanish always has 2 question marks at the beginning and at the end. El español siempre tiene 2 signos de interrogación. Al principio y al final. Huh? So opening question mark, closing question mark. Very good. ¿Puedo buscar un banco? Okay, Adriano, if you ask that, then you're asking the other person if you're able to look for a bank, not where the bank is, okay? Si decimos, ¿puedo buscar un banco? Entonces estamos preguntando si podemos buscarlo. Si podemos buscar un banco y no, ¿dónde está el banco? ¿Huh? ¿Dónde hay un banco? Very good. Oh, sorry about the German keyword. Yeah, I understand. ¿Dónde hay un cajero? Okay, very good. Yes. Okay. And then number 5, I think someone had responded to that before. So if you want to find a taxi, where can I get a taxi? How would you say that in Spanish? ¿Dónde puedo tomar un taxi? Muy bien. And if you're at a restaurant and you want to have a lemonade, si que estamos en un restaurante y queremos una limonada de tomar. Para beber, también es una buena opción, Fergus. Muy bien. Para beber, claro que sí. Claro que sí. And the last one, when we have to pay. Cuando tenemos que pagar. ¿Qué decimos? Could you bring the bill, please? ¿Dónde puedo tomar un taxi? Okay. Número 7, la cuenta, por favor, disculpa. ¿Pudieras traerme la cuenta? Muy bien, Helen. Muy bien. Okay, so these are all the 7 most important Spanish chunks you might need when you travel to a Spanish-speaking country.
Estas son las frases que deberán aprenderse si quieren viajar a un país de habla hispana, como México, Costa Rica o Argentina. Entonces, estas son nuestras respuestas. These are our answers. ¿Pudieras hablar más despacio, por favor? ¿Puedes repetirlo? Disculpe, ¿dónde recojo mi equipaje? Disculpa, ¿dónde hay un cajero automático? ¿Dónde puedo tomar un taxi? De tomar, ¿quisiera una limonada? Disculpa, ¿me traes la cuenta, por favor? ¿O pudieras traerme la cuenta? Muy bien. Okay, so if you want to learn more, si quieren aprender más con usando chunks, pueden visitar nuestra página en este link o usar el código QR. You might visit or just type the link below or use the QR code and you can go straight into the free Spanish course we have on YouTube and it includes a 66-page workbook. It is all for free and you can find it either on the link or on the QR code. Thank you very much. Thank you, Mariana. It was a great lesson and I think we are running out of the time. You can send the link to all the students in the chat. You can copy paste the link. And now I would like to invite, I hope you guys still have some energy to learn more. I would like to invite Maria from Argentina. Hola. Hola. ¿Cómo están todos? Hola. A ver si nos saludamos. Hola a todos. Hola, hola, hola Helen, hola Martina. Yo soy María, de acá, de Argentina. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y les presento Argentina, muy lejos, a ver. Voy a ver el chat. Hola, hola. Bueno. Acá estamos en Argentina, pueden ver bien. Fíjense, un momento que veo el chat. Ahí está, sí, Messi. Bien, acá estoy yo en Argentina, voy a mostrarles mi ciudad. A ver, un momento. Bien, mi ciudad está en La Plata, acá estoy, a solo 40 minutos de la capital, Buenos Aires. Fíjense, una ciudad chica. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires y Buenos Aires, la capital de Argentina. Estamos muy lejos, chicos. Bien, muy lejos, ¿no? A ver. Vamos a comenzar. Ese es amigo. Esta es la ciudad de La Plata. Mucho verde, ¿no? ¿Dónde están ustedes? ¿En qué ciudad? ¿Todos en Berlín? Italia, mirá. Hay alguien, Hamburgo, Berlín, Berlín. Colonia, Berlín. Berlín, muchos berlineses. También Múnich, Inglaterra, mirá. Bueno. Yo, bueno, de acá, en Dublín, mirá, mirá qué bueno, bueno, un saludo a todos de acá, de Argentina. ¿Qué año, no? Mamita, mamá mía, qué año. Inglaterra, Brasil, bien, de muchos países, muy bien. Bueno, acá tenemos La Plata, ¿sí? Acá pueden ver dónde estoy ahora. Con la catedral y el río de la Plata, el río más, uno de los más grandes del mundo. ¿Qué ciudad esta
gigante es. Sí, es muy simétrico la plata porque es una de las pocas ciudades que primero planean y después construyen. Entonces es muy fácil caminar por acá, no te perdés. ¿Qué ciudad gigante en el Río de la Plata es esta, chicos? ¿Qué piensan? Enorme. Buenos Aires. Bien. Buenos Aires. Enorme, ¿no? La capital. Bien. Les voy a contar. No, primero quiero saber. ¿Quién conoce Argentina? ¿Viajan a Argentina? ¿Alguien? Está un poco lento el chat. ¿O conocen algún argentino famoso? Isabel Allende chilena. Isabel Allende chilena, ¿no? Ah, Buenos Aires, Iguazú, las cataratas, Messi. Perón, mirá, el presidente. Adriano, ¿cómo conoces Perón? Che Guevara, bien, Che Guevara, el revolucionario. Astor Piazzolla, bien, me encanta el tango y bailar tango. Qué bueno, qué bueno. Maradona, mirá, mejor Messi, ¿no? Maradona, ahora... Messi que se va, no se va del Barça, el Papa. La mujer, la carne, pero hablamos de famosos, personas famosas. ¿Y conocen argentinos, amigos argentinos? ¿Mi conexión no está bien? El vino, vino argentino, muy bien. ¿Argentinos, amigos? Una compañera de intercambio. Hay muchos argentinos en todo el mundo, ¿no? Bien. Y la otra pregunta. ¿Dónde está La Plata? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué provincia? ¿Recuerdan? Buenos Aires. Bien, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires y Buenos Aires es la capital de Argentina. Excelente, chicos. Buen nivel, ¿me entienden? Bien. Vamos a ver las dos características de Argentina. ¿Cómo hablamos en la zona del Río de la Plata? Hablamos los argentinos un poco diferente al resto, ¿sí? Un poco diferente a México o a Costa Rica. ¿Cómo? Por ejemplo, en la pronunciación de la doble L y la Y. Los profes dicen, me llamo María. Nosotros, los argentinos, la doble L y la Y, muy fuerte. Shh, me llamo. Entonces, esto es característico de nosotros, chicos, ¿eh? Ya, ye, she, yo, yu. Pueden repetir, ¿eh? Una frase con doble L, con ya. Me llamo. No,
Me llamo María. Me llamo María. Calle, no. Calle. Bullir. Llover. Lluvia. ¿Sí? La sh, muy fuerte. Igual con la Y. En toda Argentina, solo en la zona del Río de la Plata. El resto del país pronuncia un poco más suave. Pero Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, playa. No voy a la playa, voy a la playa. Yerba, Fiji, yo, ayuda. Ven la diferencia, ¿no? Con el español de otros países. Muy característico de los argentinos. Me dicen tres palabras en español, me escriben en el chat tres palabras con Y o con doble L. ¿Saben tres palabras? Llave, muy bien. Llover, Sevilla, ayuda, Mallorca, llamar, castellano, llave. Bien, chicos, ¿ven la pronunciación? Llave. Llave, argentino. Típico, muy bien. Llorar no, chicos. Muy bien, llorar. Llorar. Caballo, llegar. Repitan ustedes, ¿sí? En sus casas. Caballo, llegar. Muy bien. Todas con doble L, Y no muchas. Bien. Otra característica que les cuento de Argentina es que no usamos tú, usamos vos. Esto dice el profesor de Costa Rica también. No usted, no tú, vos. Vos informal. Solo vos, solo vos. Es un tú informal. Entonces, ¿recuerdan los pronombres? Sí. Pueden tomar una foto. ¿Qué diferencia o cómo se conjuga es lo diferente? Acá tengo el presente, ¿sí? Tomen foto también. Presente regular, verbos que terminan en ar, en er y en ir, ¿sí? Ar, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Beber, bebo, bebes, bebe, bebemos. Bebéis, beben. Vivir. Repitan en su casa, ¿sí? Vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Fíjense que la V, bebo, vivo, igual. No, no. Yo bebo mate. Yo vivo en La Plata. Bien, pero usamos el voseo. El voseo es el vos. Entonces, ¿tú hablas? No. Vos hablas. ¿Vos hablas español?
¿Tú comes? No. ¿Vos comes? ¿Vos comes pizza? ¿Tú vives? No. ¿Vos vivís? ¿Dónde se usa el vos? ¿Vos en Argentina? ¿Vos en Uruguay? ¿Vos en Paraguay? ¿Países en Centroamérica? ¿Tú y vos? ¿Los dos? ¿En Chile? ¿En Chiapas, México? En México es el tú, ¿no? En Bolivia, Colombia, Venezuela, y solo tú, en México, Cuba. Entonces, ah, mira, en Chiapas solo usan vos. Vamos a tener presente tres formas de tú, ¿sí? De you. Vos, tú, usted. ¿Sí? ¿Cómo es el vos? Verbos irregulares, igual. Vos querés, vos tenés, vos dormís. No irregular en vos. No quiero, quieres, querés. No tengo, tienes, tenés. ¿Ok? Chicos. Bueno, un minuto. Pueden conjugar estos verbos en vos y me los envían tomando mate. Iba a presentar el mate, la bebida típica argentina. No sé si conocen la yerba, los diferentes tipos de mate. Bien, famosos tomando mate, cómo tomamos mate los argentinos y desde muy chiquitos. Brasil también toma mate, sí. Toma mate Brasil, toma mate Chile, toma mate Uruguay y toma mate Paraguay. No sé si conocen. Bien. Quería contarles que si les interesan las clases y aprender español de Argentina también, los invito a visitar la página y hay una promoción para los que escriben, visitan la página y mandan por ahí Expo Lingua, mandan esa palabra y yo les envío un test para ver el nivel y de acuerdo al nivel les envío un certificado con el nivel de español que tienen. Bien, el chat. Bueno, creo que se trabó un poco. Espero que visiten pronto Argentina, que podamos viajar, ¿no? Y bueno, bienvenidos y un placer, ¿sí? Bien. Gracias, María. No, de nada. Thank you for the class. And it's very pity that you could not explain how to make your own mate, but I think students have a chance to write you like a couple of lines and find out the recipe. And los que estén interesados, visiten el sitio, escriban, hablamos sobre el mate y les doy el certificado de su nivel, ¿sí?
Gracias, chicos, eh? Gracias. May I ask you to finish the screen sharing, because we wanted to show also something. I want also to say a big, big thank you to Marcelo, to Mariana, and to Maria for this lesson, for this virtual trip through three countries. Although we are not allowed to travel these days, we can do so at least with us using Zoom. Yes, so also from my side, thanks, gracias, and I think again to Maria, please stop your, yes, now I think I can see me. Great, thanks so much for this lesson. It was really great. It was really a pleasure to be here, and we learned so much about the different countries and the different ways to speak Spanish and different cultural traditions. So it's really great that you all joined us. Great that you participants joined us, and thanks again to our great speakers. Just at the end, I want only to mention our new website, ExpoLingua 365. You will see it now here at the screen. We collect there some hot deals and special offers in the field of language learning for you. It's really worth to look there from time to time. We are updating it constantly to find the best opportunities for you to learn and to improve your language skills. So that's it from our side. Have a good evening. Thanks for being here and enjoy learning Spanish. For the ones, if you want to repeat something from today's class, we will send you the video recording and all the links from our teachers, so that you can have everything, you know, together. And also from me, have a great evening. We will leave the chat open for maybe the last 5 or 10 minutes if you want to chat with each other or with the teachers, you can do so. But we will disappear now and see you all, and enjoy learning languages further. Bye-bye.